De acuerdo con los últimos reportes de las autoridades, la víctima es un bebé de 5 meses que el pasado viernes sufrió un paro cardíaco y murió. Según el reporte de la oficina de la vicealcaldesa del personal de emergencia, tardó varios minutos en llegar a la casa ubicada en la cuadra 3000 de la Connecticut Avenue en el noroeste de la ciudad. El incidente se reportó cuando la Oficina de Comunicaciones Unificadas, OUC, por sus siglas en inglés, dijo mediante un trino en su cuenta de la red social X que estaban teniendo problemas con el despacho, pero agregó que aún podían procesar y recibir llamadas al 911. La oficina del director de tecnología publicó la siguiente declaración y cito textualmente: el viernes 2 de agosto del 2024, un contratista de la oficina del director de tecnología aplicó una actualización en el software para acceder al sistema de despacho asistido por computadora del distrito. La actualización del software no se realizó conformidad del protocolo y provocó una interrupción que limitó el acceso a las agencias del sistema. De acuerdo con la agencia, la contratista encargada de esta actualización ya no trabaja para el gobierno del Distrito de Columbia. La agencia también agregó que todas las estaciones de trabajo volvieron a la normalidad casi 6 horas después del llamado de emergencia sobre el niño de 5 meses. Según los informes de la agencia, este último incidente es el 5º de este año, Jesús. Sí, Diego, ¿se sabe a qué hora se hizo la llamada y también cuándo llegaron los equipos de emergencia? Claro que sí, Jesús. De acuerdo con las autoridades, la Oficina de Comunicación Unificado recibió 2 llamadas por separado a las 12:51 de la tarde. A las 12:53 de la tarde, una de las llamadas dijo que el menor ya no respondía pese a los esfuerzos por salvarle la vida. A las 12:58, la policía y equipos del rescate llegaron a la escena. A la 1:14, el menor fue llevado a un hospital del área donde fue declarado muerto.